La amiguita es, uy, la fachita que tengo. Siendo, ¿qué día hoy? ¿Martes? Sí. Te cuento que me estoy retocando las chasquillas en naranjo, más que nada. Me da risa porque, miren, así me veo de mi color de pelo natural, porque todo esto es mi color de pelo moreno y el crecimiento. Sí, hace mucho que no me hago la raíz ni nada. Ay, ahí sí. Y como que se ve lo colorino solamente aquí en las puntitas. Con el pelo corto igual pasa relativamente piola, pero ya me estaba poniendo media rubia. De hecho, me retoqué después de que me hice el alisado, eso debe haber sido más de un mes. Y después cuando me fui a cortar el pelo, como me hicieron otro tratamiento, ahí igual me barra el color. Así que nada, de hecho yo quería hacerlo antes del matri para ir al matri con el pelo así bien. Pero no alcancé, sabes que tuve clienta y toda la cosa. Y esta semana como ha estado súper tranqui, muy tranqui mejor dicho, relajado con ese sentido. Da, aprovecho hoy día, me levanté tarde porque había pensado en, y ya que estoy relajada con las clientas, en ir al gimnasio todos los días. Pero hoy día desperté un poco dolorida de los brazos, cansada, nada terrible, solo que cuando uno va al gimnasio y después lo rodea todo en los músculos. Ah, dije, no voy a ir, voy a ir día por medio porque de verdad uno cuando va al gimnasio también necesita el descanso. Aunque no me haya ni matado, pero igual. Así que voy a ir mañana. Y me dejé hoy día descansar ya que estaba el día feo, me traje el desayuno a la cama. Y ahí después me paré a hacerme esto. Aprovechar que justo me tocaba lavarme el pelo, entonces me voy a lavar el pelo, ducharme y toda la cosa, almorzar y de ahí voy a ponerme la cucha. Y también prendí el computador porque voy a subir el vlog, que ayer lo terminé de editar y todo ready, ya está listo. Y quizás a la tarde a lo mejor me voy a dar una vuelta, probablemente podría ir a un supermercado donde me voy a comprar los waffles porque ayer no compré, porque como les dije, mi bolsa chica no cabía en nada. Pasando la tarde, amiguines, me terminé el pelo, no les mostré, pero ya ha avanzado la tarde un buen rato. Son más de las 6 y estoy muriendo de frío. Tengo toda la ventana abierta porque estuve haciendo unas historias probando la cushion. Por eso venía a hablarles, que la tengo puesta en este momento. Aquí está. Y me gusta mucho, 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 exceptuando que el color queda un poco muy claro para mí. O sea, uy, aquí en cámara como que se nota un poco la diferencia. Aparte que me puse mucha cantidad en un momento, como que empecé muy de poquito y después dije, ah, pongámosle. Y aquí en esta mitad le di mucho color. Eso quería comentarles. Yo probé, no recuerdo si lo dije en un blog, pero sí las historias. Probé el mismo tono de la misma base en una muestrita. Me quedó bien, pero diferente porque esa vez era una base líquida que yo me apliqué con una brocha y así se difumina y me puse muy poquita cantidad porque ustedes saben que yo uso poca. Pero en este sentido, las cushions son bastante más cubrientes y entonces como uno se aplica directo casi full el líquido con la esponjita en la cara, que es más difícil de difuminar el tono. Esto no se arrastra, sino que se va haciendo así a toquecitos. Ahí quedó la esponjita de lo que me apliqué y me puse súper poco. Yo siento para lo que se ponen las coreanas en los videitos que yo he visto en YouTube. Porque si me ponía mucho, de hecho en este lado que me puse más, ya me estaba quedando blanca. Y se nota la diferencia porque este es el tono más oscuro, de hecho, de este tipo, que es el 4. Pero hay otra que esta es la Glow, no sé qué. Hay otra que es la Serum, no sé qué. Y esa tiene hasta el 5 y es el tono Sand, que es un tono más cálido. Según la página. Entonces, ese tono, ese yo estuve a punto de comprármelo una vez. No me decidí nunca. Se fueron la oferta porque yo no compro si no están con descuento. Y después cuando volvieron los descuentos, solamente esta y otras más tenían el descuento y la otra estaba cara, que es más de $30. Me pedí esta al final pensando que con la prueba de la otra me iba a quedar bien. Y sí, o sea, en realidad me queda bien, pero tengo que ponerme menos cantidad, poquita cantidad y tratar de distribuirla bien. Y no tan cubrir. Y la idea igual es que cubra y la textura es muy rica. Y me encanta. O sea, miren, se ve muy bonita la piel. Uy, mi nariz que se ve bien. A propósito de mi nariz, el otro día me llegó un comentario en un video que subí aquí en YouTube. No sé quién era, pero alguien me puso así como, dile a tu cirujano que te devuelva el dinero porque tu nariz te quedó horrible. Y así como, ok, eliminar comentario. Pero bueno, mi nariz es mía por si acaso no me la he operado ni nada. A lo que venía era eso, que se ve muy bonita. Igual yo me puse iluminador, bronzer, rubor, me puse todo. En realidad me terminé de maquillar completa cuando solamente estaba con la cushion para no quedar tan blanca, tan lisa. Entonces ya me dio un poquito de dimensión, que sí funciona, pero aún así
estoy más clara, sobre todo aquí en la cámara y con la luz brillante encima que rebota, pero en sí como la textura, el acabado, todo me gusta mucho, solamente que el color. Y ahora tengo ganas de pedirme la otra, porque ahora está con descuento al mismo precio que yo compré esta. Así que nada, no, voy a ver qué hago. Ay, bueno, no salí y no voy a salir tampoco ya hoy día. Ay, ven, si se ve bonito, se ve como piel coreana de los doramas, pero se ve muy blanca. No tan blanca, tan horrible, pero sí se nota la diferencia. Y mi pelo quedó muy bonito. Lo bueno es que la tintura me la puse con un agua de 30 y como que terminó agarrándome igual bien arriba el tema de la chasquilla, porque yo tenía hasta como por aquí ya mi raíz y lo que tenía de naranjo era como casi aquí la puntita y ahora me terminó agarrando un poco más arriba. Pasa más piola. Me voy a sacar estos pinches que me los puse para maquillarme. Y bien. De por sí, eso sí, siempre me queda una zona más clara. Miren, ahora fue aquí. La vez pasada fue acá arriba. Y hoy día, cuando me estaba aplicando, fue como que me tengo que aplicar esto aquí. Y eso me pasa porque esta es la última parte donde me estoy aplicando. Es la donde tiene menos tiempo de exposición. Porque empiezo desde aquí, como empecé ahora desde aquí, donde la otra vez terminé aquí. Y ahí me quedó más claro. Y ahora lo hice al revés. Pero ahora esta punta de aquí me quedó más claro porque fue lo último que le apliqué la tintura. Pero bueno, no se nota tanto. Y de por acá siento que estoy media rubia. Como que por aquí. Y esto no es. No sé por qué pasa eso. Le voy a preguntarle después a mi amiga. Porque todo esto que se me ve más claro. Miren, si incluso se ve la diferencia. No sé qué onda porque eso ni siquiera está decolorado. Es solamente tintura encima de mi pelo. Que es el. ¿Se acuerdan cuando les hablé con el moño? Miren. Ahí ya no se me nota. En pelo natural y es negro. Con el pelo corto se me pasa súper piola y se me ve más que nada lo naranjo y lo colorín de acá de afuerita. Pero no sé por qué tengo como estas mechas mucho más claras, más rubias. Debe ser porque ahí a lo mejor he agarrado más tintura que aquí. Porque esto era mi crecimiento de la vez anterior. Y esto la de la anterior anterior. Entonces cada vez en estas partes de acá donde tiene más tintura, aquí menos y aquí nada. Porque es el crecimiento de ahora. Eso debe ser. Pero bueno, igual no me molesta. Se ve bien, se ve bonito. Y lo otro es que está suave, está rico. No tiene las puntas feas ni así, uy, que reseco. Porque como les digo, esta parte es solamente mi cabellito. Bien, aquí está rubia. Y a pesar de que aquí está decolorado, está un poquito. Y la decoloración fue ya hace meses que. No está ni muerto, como la vez anterior cuando era platinada, ahí sí estaba muerta. Está dando hambrecita y más que nada frío, así que me voy a tomar un tecito, voy a poner agüita. Ay, tengo que lavar la loza del almuerzo que no lo ha lavado. Hola, amiguines. Día miércoles, mitad de semana, y yo estoy así con ropa de gym porque iba a ir al gym y no alcancé. ¡Qué rabia! Les cuento. El día estaba feo de nuevo, está súper nublado. Y ahora me arrepiento que ayer la vendí de no haber ido, que ayer estuve aquí haciendo nada. Y anoche se me agendó una clienta para hoy día a la mañana a las 11. Iba a ir de todos modos porque me desocupé a las 12 y media. Entonces dije, ya, filo, voy a la 1. Así que me levanté el tiro con la ropa de gimnasio y todo, estaba con zapateando. Tenía que ordenar y todas las cosas, tenía que subir una historia. El Instagram se puso malo. El tiempo que perdí ahí grabando historia, hablando, y después la cuestión no me la subía. Tuve que hacerla de otra manera, la la la. Que eso, después más encima me llamaron que me había llegado algo y lo fui a recibir. Bueno, la cosa es que dieron la 1 y yo todavía estaba aquí. Y ni siquiera había pedido la hora en el gym. Entonces les cuento que en este instante. Son las 1:17. Entre que llegara ya iba a llegar tarde, entonces al final no salí. De 2 a 3 tienen ellos, está cerrado porque almuerzan obviamente. Y después ya en la tarde no voy a ir a la 3 ni a la 4 porque es ahora que el almuerzo, toda la cosa. Así que les quería mostrar antes de que se me acabe la batería porque estaba con 20 y ahora me sale ahí el simbolito de que se va a acabar la cuestión en cualquier momento. Lo que me llegó fue una cajita de mina. Y como no la puedo mostrar en Instagram en este instante porque como les dije está taldeado,
Se la muestro por aquí. Venía esta nueva colección que dice Eye Levels Maquillaje 24 horas, vegano cruelty free. Es una nueva máscara que es más que nada el lanzamiento, que se llama 24 horas Level Up. Una máscara a prueba de agua. Vale 14.990. Dice que da volumen, longitud y dura 24 horas, que es como la premisa de la línea. También da definición, o sea, dice 3 en 1. El aplicador en forma de reloj de arena. Me tinca bastante, recién como que la abrí, para la estuve mironeando. Y lo que más me gustó fue el packaging. No sé si se nota ahí en cámara. Y ay, no sé, el empaque se siente como que fuera metálico. Es como, sí, como si fuera metálico pesadito, duro, incluso es frío al tacto. Y se siente así como suavecito. No sé, me encanta mucho el primero, así primera impresión del empaque. Es como el cepillo, dice que es reloj de arena. Y se ve separado. Es de estos plásticos. No es de silicona. Lo voy a probar más tardecito, cuando ya esté desocupada. Voy a ver qué onda. Y para primera impresión, como les digo, me gusta. Me da satisfacción. Y lo otro que venía es el clásico delineador negro, que también es 900, que también es a prueba de agua. O sea, no, no es a prueba de agua, es de larga duración, de 24 horas, como dice aquí. También venía esto que no lo he probado nunca, no sé si es nuevo. El delineador vale 14.990. Oye, antes valía más barato, estoy segura, creo que lo subieron. Automatic Eyebrow Pencil, este vale 12.990. Y también dice que es a 24 horas para las cejas. Se acabó la batería. Hola amigas, buenas noches. Mira dónde estoy instalada en este instante, espero verme bien. ¿Por qué ahora me está empezando a doler la boca? Y durante todo el día había andado re bien, como que no me dolía. Y ahora les cuento que anoche me estaba lavando los dientes ya para ir a acostar. Y se me ocurre, yo dije, a lo mejor si me pongo pasta de dientes se me va a sanar más luego. Y me pasé el cepillo por la herida. Y no sé, como que la cuestión era una úlcera, como que explotó una venita, algo así. Me empezó a sangrar mal así, me sangraba así. De verdad me chorreaba sangre y yo miraba y botaba gotas de sangre. Me enjuagué y todo y me seguía sangrando un poco. Lo que hice fue un acto de tortura, de locura ya, porque me dolía más encima mucho. Vine, pesqué sal y me la puse directamente en la herida. Yo dije, ya me la voy a terminar de coser por último. Que se me termine de como descoser con la cuestión. Oh, me dolió mucho rato, me dejé la sal puesta ahí mientras me ponía el pijama y toda la cosa. Y me la aguanté. Y después como que ya ni sentía el labio, ya no la sentía. Qué gracioso. Bueno, ahora me río, pero me dolía mucho. Y hoy día en la mañana había amanecido bien, como les digo, como que sentí que ya se me estaba sanando un poco. Y quiero que se me termine de sanar, porque mañana me voy a juntar con una amiga y vamos a ir a tomar un tecito, a conversar y eso. Pero el plan que tengo así mayor es el día viernes. Es que me invitaron de un local de comida a comer, porque estamos por llegar a los 20.000 seguidores en Instagram. Yo había puesto eso en Instagram, en la historia. Y al otro día, avisando que voy a hacer un concurso y todo eso, voy a hacer un concurso. Al otro día me había llegado un mensaje, me dijeron, Gia, muchas felicidades y te queremos regalar una invitación a nuestro local que se llama Roncola, acá en Viña. Si la quieres regalar para sortearla o quieres ir tú misma a celebrar con alguien. Y yo, ni tonta ni perezosa, le dije que claramente quería ir yo a celebrar. Además que se me ocurre también que es una buena opción para hacer otro videito, estos videitos que me gusta hacer a mí de lugares. Entonces, ya, pues, y me organicé y todo, y voy a ir con mi amiga la Pauli. Así que por eso yo lo dejé también para el último día de la semana, para que ya se me sanara la boca y pudiera comer para ese día, porque ahí venden cosas como hamburguesas, sándwiches, también hay dulces, pero más que nada como comida americana, porque es un tipo Johnny Rocket, pero de pueblo, así no cadena me refiero, como un local de aquí, de la quinta región exclusivamente. Entonces ahí pues vamos a ir el día viernes, por eso yo quería estar y quiero estar bien ya del agua que sería para poder comer tranquila y no torturando. Pero bueno, yo venía ahora a hablarles de que había sido mi día desde que se cortó la grabación del día temprano, porque me estaba mostrando los productitos de Mina y se apagó obviamente porque se acabó la batería. Después de eso al final lo que hice fue ponerme a ordenar, desarmar la camilla, porque como les dije, el día de la mañana atendí, hice la aspiradora, así un orden. Hice un mini videito en internet de YouTube, así como para moverme un rato.
Y lo que estuve haciendo fue las plantitas. Apliqué de nuevo remedio para la que les comenté el otro día. Y a las demás le apliqué esas vitaminas que también del mismo ático que me habían regalado la otra vez. Me duché, me arreglé y después de almuerzo probé las cosas. De ahí más ratito les voy a mostrar antes que me desmaquille porque ando trayendo la máscara de pestañas que me gustó mucho. Que fue lo que les estaba mostrando cuando se cortó la cámara. Y de ahí de eso que probé los productos, fui al súper, fui al Líder porque vi en la tele que decían que estaban los productos a 1000. Iba a grabarles más, pero después me puse a grabar un video también ahí mismo, pero a ver si hago un TikTok de eso de los productos a 1000. Se me ocurrió en ese momento. Y después volví, hacía mucho frío además también hoy día. De hecho, si se dan cuenta, estoy con batita. Había perdido la bata. Ya me puse a ver vlogs, estuve viendo el vlog de la Gaby. Que hoy día justo subí un blog cortito que yo quería mucho ver porque subió su picnic. Quiero ir a un lugar aquí en Viña que es donde está, que se llama Palacio. Ay, ahora no puedo acordar el nombre. Es con R. La cosa es que es como un parquecito, unos jardines muy grandes porque hay un museo palacio que queremos ir de hecho con mi amiga. Queríamos ir a ver el tour, yo igual he ido. Ah, me acordé, se llama Palacio Rioja. La cosa es que hay una cafetería ahí dentro y tengo de hace rato pensado ir también a grabar un videíto y llevar el trípode y sacarme fotos porque es un lugar grande, tiene muchos jardines y espacio. Acá en Viña hay un parque bonito que mucha gente va, que es el Jardín Botánico, que se paga entrada y toda la cosa, y yo iría, pero no por el tema de la entrada, sino que como que la llegada para allá es en auto. Entonces, sé que uno puede llegar también en una estación de metro, creo que en El Salto, y de ahí toman una micro, pero no te deja incluso encima, entonces igual es como latero. Dieron las 9 ya y nos pusimos a ver el drama con mi amiga. Está muy bueno, vamos en el capítulo 11 si no me equivoco, y hoy día, uy, que se puso bueno. Por fin llegó el momento romántico del drama. Imagínense, el capítulo 12, recién. Y ahora me puse a lavar las brochas. Y es súper tarde, son como las 12 ya. Mañana el plan es ir a juntarme con mi amiga, pero tarde. Además que quiero grabar un videito de la máscara de pestaña para mostrarle así ya exclusivamente de eso. Porque en Instagram la historia, uy, nadie las ve. Está muy baja la visualización. Prefiero tener un videito, aunque me da satisfacción pasar la brocha por aquí, por esta gomita donde se lava. Y que haga espumita y que vaya saliendo la suciedad, me da satisfacción. Hola, amigas. Son las 11:30 del día jueves y voy saliendo al gym ya. Estoy ready. Me puse la misma ropa que ayer porque al final ayer me quedé aquí en la casa nomás, así que se repite el outfit. Me puse chaquetita porque está helado. Todavía hoy día está más clarito que ayer, que estaba nublado, pero está fresco todavía, así que vamos igual abrigada. Estoy emocionada porque me estaba pedí mi hora del gimnasio y me puse a revisar, no sé por qué me acordé del cine. Y hoy día estrenaban Dune y caché que está sin restricción, o sea, se puede ocupar cupones de descuento. Así que hoy día, como voy a juntar con mi amiga, no sé si ir entre medio de la junta o antes, que si alcanzo a hacer todo rápido, salir antes, ir al mall, ir a comprarme la entrada para el día domingo. Quiero ir. Creo que está a las 5 de la tarde, así que está ideal como para mi día domingo del cine. Sería mi tercera película en ir a ver. Y qué bacán, es que me emociona mucho ir al cine. Es uno de mis panoramas favoritos y volver a hacerlo después de todo el tiempo de la pandemia como que me emociona. Y sobre todo una película así como que hace mucho tiempo que todo el mundo quiere ver y toda la cosa. Así que, qué bacán. Voy a comprar la entrada pronto para que tenerla asegurada y no andar después corriendo como la última vez. Ahora me voy a ir yendo ya al gym, caminando tranquilamente porque me desperté tarde, eso sí. O sea, desperté temprano, fui al baño y después me metí a la cama un ratito más, dije unos 5 minutos. Y no sé cómo, pero parece que seguí durmiendo con la alarma metal sonando y yo después me reía de mí misma. Aprendí a decirle que pause. Antes, cuando recién llegó el Google y sonaba la alarma, yo al tiro le decía buenos días y empezaba como, me levantaba al tiro, pero ahora ya les digo pausa y le pauso y le pauso. Queda igual como si pusiera el teléfono. Parece que incluso creo que dormí con la cuestión sonando sin ponerle pausa. Como que en un momento desperté y dije, oh, está sonando la alarma. Y eran un cuarto para las 11 y yo quería a las 11 ya estar tomada desayuno. Pero bueno, me voy con la guata un poco llena. Y eso también, desayuné un poquito más ligero. Solamente me hice frutitas con avena. No hice porridge así como avena caliente.
porque no tenía como ganas tampoco, no sé por qué. Desperté como con la guata rara, como que no tenía hambre, extrañamente. Pero sí me tomé mi cafecito y todo, así que ya. Ahora me voy yendo para no andar atrasada. Ah, y no les mostré que aquí están mis brochitas, aquí las dejé anoche, siempre las dejo secando de esta forma, con una toallita donde les saco también un poco el exceso de agua. Y bacán porque ya están, uy, la mayoría ya están secas, sobre todo las chiquititas, yo creo que esta es más gordita, todavía le falta, sí, a esta todavía le falta definitivamente, pero las chiquititas ya están, esta, esta está como casi, cuando vuelva. Abro un poco la ventana y así para que les llegue un poquito de aire. Pero están súper, súper duper. Mi outfit del día. Chum. Ando con estos culottes. Que no son calzones culottes. Es un corte de pantalón. Mis zapatillas. Y arriba me puse esta chaqueta de jeans que me gusta. Y hace rato que no lo usaba. Es de Corona, sí. Pero es de la temporada pasada. Creo que me la compré el año pasado. Voy ahora saliendo. Dije voy a salir lo que termine la teleserie. Y sí, acaba de empezar la que daban siguiente. Que también la veo. Pero no tanto, no la sigo mucho. Algo la cacho. Pero ya voy saliendo. Me duele la boca todavía, qué rabia. Voy a dar vuelta a la cámara. Quería mostrarles por aquí en este video que ya les mostré ayer en Instagram. Por aquí, ayer como se había acabado la batería, no les mostré que hoy día me puse de nuevo la máscara de Mina, la que me llegó ayer. Y me gusta mucho, miren las pestañas, se ven muy bonitas. Estaba leyendo ahí en el paquetito que dice que da un efecto de pestañas postizas naturales. 3 en 1, longitud, volumen y largo. Y sí, encuentro que sí, cumple lo que promete. En eso estaba recién también antes de salir. Me voy a sentar un rato aquí, me duelen los pies. Estuve en el gym dándolo todo hoy día. Hoy viene la hora, porque voy a ir primero a las 5:30, me voy a juntar con mi amiga. Todavía no nos pusimos de acuerdo dónde, pero yo voy a ir andando. Voy a salir ahora, voy a ir al mall a comprar la entrada del cine. Y me estaba dando cuenta que no salgo yo sin bolsa, porque aquí llevo ya una bolsa, que llevo una cosa para ponerme debajo si me da frío. Llevo la batería externa, porque típico que siempre salgo y ya me comí la batería. Ando con, yo creo, como el 50%. Y no me gusta andar con cero después, porque obviamente voy a seguir mirando el teléfono de aquí para lo que salga. De labial no me puse nada porque como me duele la boca, solamente me puse un poquito de hidratante. Me gusta este de Nivea, que tiene colorcito igual, entonces es rico. Y nada, pues igual me voy a poner la mascarilla, así que como el foco, los ojitos y la máscara de pestañas. Voy saliendo para no ir corriendo, no quiero ir caminando así apurada. Y me queda lejos el mall, pero voy a ir caminando de todos modos como siempre, pero tranqui. Aparte que el día está rico, está abrigadito. Si me da calor me saco esto abajo, ando con una polerita. No, ando cero, me saqué mi collar. Ando con una polerita, pero siento que cuando se pone el sol ya me da frío y soy friolenta. Y dije, ¿qué me pongo arriba de esto? Una chaqueta arriba de esto, que esto ya es como chaqueta. Entonces dije, no, ni modo, me llevo una cosa para ponerme abajo. Y así ya no andar con pura polera debajo, que ando con esta. Ay, no sé si se nota, pero esa de Patchwork que le mostré la semana pasada, que es súper delgada, así que eso. Miren, este es el palacio que les comentaba ayer que quería venir más adelante. Ahora solamente voy a pasar por fuera porque voy camino al mall, como les conté. Más rato me voy a encontrar con mi amiga. Pero aquí es. Es muy bonito. Y igual he entrado. Y como les dije, también hacen como visitas guiadas. Y por allá en el fondo, por ese jardín de allá, hay como un café. No sé si se notan unas sillas rojas de aquí. Igual voy a pasar por ahí. Pero hay un café también, pues. Entonces ahí quiero ir después un día también a tomar un café. Siempre me he preguntado de esta casa que aquí, que le acabo de mostrar las rosas muy lindas. No les quise grabar para adentro porque igual es la casa de alguien. Pero muy hermosa aquí en esta esquina. ¿Qué calle está? Entre 2 norte. No, 3 y 4 norte parece, pero al oriente. Y se ve como una mansión de verdad, así con unos jardines. Pareciera otro palacio. Pero ay, ahí se ve. Y unos jardines muy hermosos. Y como sillita, así como, ah, no sé, me encanta. Mi maestra de alguien así, o la arrendarán, o no sé. Pero muy, muy hermoso ese lugar, como en toda la esquina. Y grande. Se ve como gigante, de verdad, se ve como una mansión así de las teleseries, no sé.